cerco que lograron poner a Teruel las fuerzas de la España republicana ha dado por resultado la gran victoria en esta lucha por la libertad y la justicia. Pero antes de llegar a Teruel, observemos los primeros tanteos para la gran ofensiva del Ejército del Pueblo. Y vemos a los soldados de la libertad en ordenado desfile encaminarse hacia las primeras tentativas. Jefes, oficiales y comisarios políticos, su semblante el más extraordinario optimismo. El primer paso fue dado en firme. Belchite, que parecía una fortaleza infranqueable, cayó ante el empuje de un pueblo en armas, capaz de llegar al más sublime de los sacrificios, antes de tener que vivir esclavo de una tiranía que en imponerle unos generales sublevados. La toma de Belchite constituyó un caso tan extraordinario que despertó el interés en el mundo civilizado. Para contrarrestar, mejor dicho, para desfigurar la potencia de nuestro ejército popular, los facciosos propalaron a los cuatro vientos que Belchite no había sido tomado por los soldados republicanos, sino que había sido entregado a la España leal por unos fascistas que traicionaron el ideal nacionalista. ¿Qué pretendían con ello? ¿Seguir engañando al pueblo que tiene que sufrir, en el sector que ellos dominan, el yugo del conglomerado de militares, requetés y falangistas, y engañar también a los emboscados, que en terreno leal y formando la llamada quinta columna, tienen aún la esperanza de la derrota del ejército defensor de las libertades del pueblo? Pero si la propaganda de los facciosos, para desvirtuar la verdad de lo que en Belchite, pudo influir en el ánimo de estos desgraciados, llamémosle así, de la quinta columna, que presten atención y vean ahora otro hecho sin igual en la historia de la lucha por la libertad. Teruel. Aquí están las primeras escenas vividas en las primeras horas de la reconquista de la graciosa ciudad aragonesa. Los cañones republicanos ya retumban en las calles que hasta ahora hacía poco habían sido testigos mudos de las más terribles crueldades. Los soldados del pueblo van dispersando rápidamente los pocos rebeldes que aún existen en la ciudad. Estos cañones hace solo una hora que fueron abandonados por los facciosos. La plaza de toros, que constituía un inexpugnable fortín, está también dominada por nuestras fuerzas. En este autobús hallado en Teruel, salió de Castellón para no volver nunca más el diputado español Casas Salas, fusilado por los facciosos. La ciudad jardín ha perdido el encanto que ofrecía cuando fue construida. La artillería la ha demolido por completo. Tanques han sido un factor importante en la toma de Teruel. La población civil es evacuada momentáneamente del centro de la ciudad. Prisioneros, muchísimos prisioneros, rápidamente se han trasladado a Sagunto, donde se averiguará la responsabilidad que alcanza a cada uno. Los núcleos rebeldes van dispersándose y las fuerzas de la República dominan por completo a la ciudad. Esta viejecita está sorprendida por el afecto con que la tratan los soldados rojos.
Jamás podía figurárselo así. Le habían contado tantas cosas. Desde aquí puede observarse el efecto de un obús en la parte alta de la entrada de la Plaza de Toros. Mantecón, gobernador general de Aragón, ha empezado a dictar acertadas disposiciones al entrar nuestras fuerzas en posesión de Teruel. La población de Teruel es evacuada en su totalidad. Todas estas familias que encontramos en la carretera de Sagunto han vivido 17 meses bajo el dominio de Franco y ahora, al verse liberados, les parece despertar de una gran pesadilla de la que guardarán eterno recuerdo. El tiempo no es muy bueno en Teruel. La niebla dificulta la labor del fotógrafo, el que no obstante se ha apresurado a mandar este avance a la retaguardia que irá convenciendo a la quinta columna de la inutilidad de sus esfuerzos. ¡Viva la República! ¡Viva la libertad!